empezamos y hemos hablado de Fuego, el single de Lex García, y ahora vamos a hablar también de algo que dentro de muy poquito va a ser como fuego, que es el asfalto de nuestra ciudad, porque ya llega el calor y es el momento de sacar nuestros pies a relucir, a llevar un calzado que transpire más, que permita que nuestros pies vayan cómodos y no se asfixien. De todo esto vamos a hablar, de todo esto y mucho más, como se suele decir, porque vamos a hablar también de complementos con, ya lo estáis viendo, Jordi Acevedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Mara, ¿qué tal? Bueno, pues yo encantada de hablar de este tema, porque son los grandes abandonados, ¿eh? Los pies. La gente no repara mucho en ellos. Bueno, en especial hoy vamos a hablar de la moda de calzado y de complementos en mujer, sí. Pero en hombre sí que son los grandes olvidados. O sea, prácticamente, sobre todo los hombres adultos, no cambian de calzado durante todo el año. Es algo que me parece terrible, porque el pie necesita también respirar un poco en verano, ¿no? El pie necesita respirar. Esto es una máxima que deberíamos llevarla todos en camisetas, porque muchas veces se olvida, sobre todo hay una edad en gente más joven, no que nosotros, a ver, tú eres muy joven y yo soy medio joven todavía, pero gente más joven aún, esta idea de llevar el zapato cerrado, deportivo, las Converse, todo el año, que tu madre te decía, se te va a cocer el pie, pues esto sigue sucediendo, ¿eh? Hay mucho pie cocido por ahí. Sí, sí, bueno, es que hay gente que prefiere, dicen que para presumir hay que sufrir, claro. Y ellos prefieren presumir, la verdad. Pero en bueno, este caso sufre el de al lado, si comparten cama con alguien, por ejemplo, porque claro, huele, el pie huele, y eso no es agradable. Sí, sí, sí. Hay que intentar claro, que huela. Y esas personas nunca se arreglan los pies, claro, nunca se hacen las durezas o la pedicura. Y la persona de al lado, claro, cuando has dicho lo de la persona de al lado, yo me he imaginado, pues claro, a una pareja durmiendo, ¿no? Claro. Imagínate las durezas de tu pareja, ¿no? Pues ahí imagínate. Raspando pies con pies. Hay gente que tiene las piernas desolladas casi porque su pareja no se lima las asperezas. Es demasiado escatológico, pero bueno. Bueno, pues es un tema apasionante justo ahora para irse a merendar. Hablando de pies, vamos a hablar de calzado. Pero antes de empezar, hemos dicho que los pies son los grandes olvidados y es verdad, pero ahora estamos ya dando pasos, mira qué expresión más bien traída, dando pasos hacia una estética de los pies. Veo que la gente ya se pone en manos de profesionales, sobre todo en términos de manicura, por ejemplo, y de hacerse un poquito las uñas. Hay también un boom de esto, de la manicura, igual que las manos, pues también en los pies. Sí, bueno, por fin la gente está comenzando a cuidarse un poco, ¿no? Sí que es verdad que en chicos tenemos la tendencia ahora, que desde Bad Bunny y todos estos cantantes de trap que han sacado las uñas pintadas, un montón de chicos heterosexuales, es decir, que le gustan las chicas, que han vestido masculinos durante toda su vida, han empezado a pintarse las uñas. Bueno, y vemos también que hay una mayor obsesión por la estética en general, ¿no? Claro. La gente está comenzando a cuidarse mucho más y por fin los pies se los están empezando pues, a depilar, a cuidarse, a hacerse sus tratamientos para que queden mucho más bonitos y más estéticos, ¿no? Bueno, porque no. Es que además me viene a la mente la única sandalia sí que solemos ver más, que es o la romana o la sandalia de la Birkenstone en hombre, pero es que hay hombres que tienen los pies fatal, claro, porque en ellos no está la cultura de cuidarse los pies y aparte claro. Ya sí que desde hace unos años sí que estamos viendo cómo se están empezando a cuidar ya no solo la piel, sino también el cuerpo entero. Sí, en los hombres había arraigado mucho el llamado síndrome de la uña de mejillón, ¿sabes? Esto es muy agradable también. Bueno, ya os podéis imaginar a qué nos referimos. Es muy ilustrativo. Lo que sí que podemos aclarar ya, antes de empezar con las imágenes, es que este tratamiento, o yo no sé cómo llamarlo, de una piscina de pececitos puesta en un centro comercial donde tú ibas y metías los pinreles ahí y los peces se comían las impurezas, vamos a decirlo, esto ya no existe. No menos solo por mal el COVID, que la pandemia lo ha quitado. Claro, ¿pero fue por COVID o fue porque de antes ya nos dimos cuenta de que igual no era del todo higiénico? Pues siempre tuve curiosidad por meter los pies ahí, pero algo en mí me decía que... ¡Ay! Bueno, si algo en ti te decía que no era buena idea, ¿no? Estoy ahora mismo comunicándome telepáticamente con Jordi y me está diciendo que sí, que no era buena idea y que nunca lo pudo hacer y ahora ya no va a tener oportunidad porque los centros comerciales ya no nos encontramos con estas piscinas que a mí me daban mucha pena.
Pero sí que es verdad que si bien no en los centros comerciales, todavía en la playa, si uno tiene oportunidad y que ahora que podemos disfrutar de las playas alicantinas, todavía hay oportunidad de que se te acerque algún pececillo, ¿verdad, Jordi? Sí. Estaba comentando que aunque hayan quitado estas piscinas y estos tanques, todavía en la playa se puede vivir este momento, que a veces se te acercan los pececillos y también te mordisquean los pies. Eso es. O bueno, pues aprovechar y limarte las durezas con las rocas. Ah, mira. Bueno, oye, la naturaleza es que nos ofrece herramientas también. Bueno, vamos a ver la primera imagen y ahora sí de esta tendencia. Bueno, qué espanto. Bueno, vamos a ver tendencias en calzado de mujer. Bueno, en realidad todos los complementos que vamos a ver es de moda femenina, pero bueno, se puede incluir perfectamente la masculina porque ya estamos hablando que la línea cada vez está más diluida. Bueno, pues ¿qué vemos? Las platforms, ¿no? En plan, las plataformas planas. Y es que esta es una tendencia que viene de los 90, que la hemos vuelto a traer de mil maneras. Tenemos las cuñas de esparto que siguen estando a la moda como todos los años. Sí. Yo creo que nunca se van en realidad por la comodidad. Pero es que ahora ya no es que sean cuñas, es que son plataformas planas, ¿no? Y eso es en realidad el complemento clave para este verano. Luego también tenemos las zapatillas, las babuchas, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo, estamos trasladando la moda del año pasado, todavía la venimos arrastrando, ¿no? Vale. Moda muy cómoda, ¿no? Claro, pero es que esto a mí me parece de todo menos cómodo, porque claro, esa altura de plataforma es más bien un arma arrojadiza que un calzado. Hombre, claro, esa plataforma hay que ser muy atrevido para llevarla, pero bueno, aquí estamos viendo unas que se pueden adaptar mucho más, que esto lo venimos viendo desde hace años, con Gucci, que empezó a sacarlas hace 3-4 años. Bueno, pues las seguimos viendo, es que en realidad los 90 vuelven, esta vez han vuelto cada vez más fuerte y vuelve en el calzado de esta manera, ¿no? Tenemos combinado aquí una plataforma de esparto con unas tiras así al estilo romano, que me parece súper chic para llevar con un vestido vaporoso así como presenta la modelo. Bueno, pues en realidad este es uno de los imprescindibles para este verano. Bueno, a ver, para gustos colores, como siempre decimos, y no es un zapato ligero tampoco. ¿No? O sea, es verdad, además, que es cómodo, pero no ligero. Claro, además yo lo veo bastante incómodo por el hecho de que sueles tropezar. No sé cuál es la experiencia de la gente, no sé si claro, cuando tú has sabes llevado que yo plataformas... soy plana. Claro, pero ¿no te ha pasado nunca de llevar una plataforma plana y que de repente se te doble directamente el pie? O sea, bueno, sí, pero Es un zapato que yo encuentro incómodo a la hora de que puedes tropezarte en el momento más inesperado, entonces vas siempre en tensión. Pues mira, sí, nunca me lo había planteado, pero es verdad que está la creencia de que con zapato plano no te tropiezas ni te doblas el pie y es absolutamente mentira. Efectivamente. Puede pasar y el peligro aquí está tenemos ahí. Otra tendencia, disculpa, que es, le podemos añadir, aparte de las tiras romanas, también bueno, hay bueno, como una es. Tira de espardeña o una tira de zapato de bailarina, ¿no? Pero si bueno, es que ese zapato, tenemos... con todo el respeto, porque seguro que es de un diseñador o algo maravilloso, pero es que me recuerda como que ha sido recuperado de un naufragio, como un saco de patatas ahí liado con mil cuerdas. Bueno, a mí me recuerda también a las zapatillas que ha hecho la colaboración de Rosalía con Puma, que se llamaban espadriles, espardeñas, sí, que lleva esa tira así tipo, a mí me recordaba más a un zapato de bailarina, pero sí que es verdad que la espardeña lleva esa tira. Me sí. parece muy chic. Vale, esto yo me lo apunto porque, claro, aunque ya sabes que a mí me gusta ir plana, pero bueno... Nunca es tarde para ponerse un zapatito un poco más alto. Lo que pasa es que tan exagerado como estos, no sé. Ya, en el momento en el que tu plataforma se podría confundir con un escalón de allí del Jorge Juan, ya no me parece buena idea. Bueno, pero yo respeto todos los gustos. Bueno, vamos a continuar. Es que tú fíjate. Sí. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Otra de las tendencias de los zapatos que vamos... Ah, bueno, vamos a ir con... Ay, mira, vamos a ir alternando, venga. Esta chica que está echando la siesta muy feliz. Que, bueno, pues mira, aquí también podríamos hablar un poco del maquillaje. No solo se llevan los tonos satinados y metalizados en los ojos, más satinados, porque lo que se lleva es un maquillaje muy natural. Bueno, natural, lleva purpurina también y un poco glitter.
Sí, bueno, pero porque va un poco festivalera, pero en realidad la tendencia del maquillaje es como un brillo natural en la piel, tonos más satinados para la piel y ojos y demás. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Pues collares con cuentas, ¿no? Es una de las tendencias que viene pisando más fuerte actualmente. Y son los collares que tú le pondrías a tu sobrina de 5 años, pones combinado con un collarcito de dorado y demás, y queda súper chic. Así súper ibicenco, para llevar con una ropa vaporosa y demás, queda increíble. Además puede llevar como tu nombre y demás. Claro. Bueno, pues Estaba leyendo el que creo que pone Marta. Bueno, que esto ya lleva unos años siendo tendencia, esta superposición como de collares de diferentes longitudes. Sí. Y al final, un poco pues lo que tú dices, ¿no? Como para poder combinar también estilos diferentes y cuentas diferentes. Tú vas a los hippies ahora mismo y te puedes hacer el agosto con la cantidad de collares para combinar. Efectivamente, bueno, o yo no sé nuestros espectadores, pero yo de pequeño solía hacer collares de estos también, cuando me aburría, o pulseritas y demás. Pues puedes ir al bazar, comprarte las cuentas y hacerte tú el que más se acomode, con tu largura, tal, no sé cuántos. No sé, me parece súper cool, la verdad. Sí, a mí me gusta mucho. Bueno, lo que pasa es que, fíjate cómo soy yo de cómoda, que digo, esto está muy bonito. A mí me gusta verlo en foto. Habrás apreciado que yo nunca llevo complementos, ni pendientes, ni tal. Pero yo veo tantos collares y digo, es que luego para quitarse todo eso, claro, tardas media hora. Parece que te estás deshaciendo de, ¿sabes? Como si tú fueras el Shah de Persia casi, quitándote oropeles y joyeríos. Bueno, no pasa nada, eso total es una cosa mía. Es que además para la gente como tú y como yo, que no estamos acostumbrados a llevar collares o pulseras o anillos y demás, resulta incluso incómodo, pero bueno, a todos acostumbrarse. Es verdad, porque como no estamos acostumbrados, a poco que te pongas, tú ya te sientes Carmen Polo, la collares, la llamaba. Total, absolutamente. Tú absolutamente te sientes ya una señora de allí del barrio Salamanca. Y no, no tiene por qué ser así, es una cosa que está en tu cabeza, pero bueno, todos acostumbraste también. Bueno, pues otra de las tendencias que tenemos también en chicos son los collares de perlas. ¿En chicos y es que, también? Claro, en chicas y en chicos. Y es que los collares de perlas son todo un must, que se diría, en la moda actual. La perla tiene que ser buena. Hombre, o sea, tiene que ser extraída del fondo del mar, de una concha que se abre de repente. O puede ser una perlita así. No, mira, esto no son perlas, claro, esto no son perlas buenas. Pues esto también sigue un poco la línea de las cuentas. De majorica no son. Efectivamente, sigue un poco la línea de las cuentas que hemos visto antes, claro, ¿no? Pero bueno, también va combinado con el oro, con el dorado y demás, porque esto oro no creo que sea. Sí, a lo mejor chapado en oro, pero vale. me entiende todo, me entiendo el mundo, perfectísimamente, ¿no? Esa combinación, además, a los chicos les queda, pues, además, los chicos que ahora se están pintando las uñas son los mismos que llevan collares de perlas, ¿no? Es como todo lo que no han podido llevar durante toda su vida porque la masculinidad no se lo ha dejado, muy de repente bien se lo han puesto todo. Pues eso está muy bien, es como el starter pack de las nuevas masculinidades, ¿no? Efectivamente, collar pintadas, de perlas, collares, cadera, pendientes. Efectivamente. Una braga faja. Pero bueno, también para chica también queda súper guay, súper cool. ¿Y qué más tenemos? Los complementos dorados. Hemos pasado de usar uñas complementos blancas, plata. Por Dios, pintadas con Tipex. No soporto las uñas odio blancas. Yo tampoco, no puedo con ellas, con las uñas blancas. Bueno, más allá de esto, los anillos, que no son pocos, que parece. Es que además yo creo que esto ya lo hemos hablado tú y yo, no aguantamos las uñas blancas o los colores nude que parecen blancos. Es verdad. Bueno, los complementos, anillos, pulseras, collares, todo pasa al dorado. Verás que hace unos añitos estábamos en el plata, ¿no? Todo el mundo llevaba complementos de color plata, pues ahora incluso el dorado se veía como de... Sí, un poco de esta radio, ¿no? Claro. Sí. Y entonces hemos vuelto al oro y al dorado y bueno, más oro es más, o simulación de oro. Tampoco nadie oro, se piense que vamos aquí como Omar Montes, ya sabes que lleva mucho muy del joyerío. No hace falta tampoco tener mucho dinero porque se hacen ahora unas réplicas así de oro o con baño de oro maravillosas. Sí, chapado en oro y te sale el anillo por 30 euritos. O sea, muy bien. Una duda que tengo cuando veo tanta superposición, no, pero bueno, como tanto junto, ¿no? Tanta concentración de anillos. ¿Se puede combinar oro y plata, por ejemplo, oro? Esto ya es un nivel superior.
oro blanco con oro rosa o con oro amarillo. ¿Esto se puede hacer o no es buena idea? A ver, gente supersticiosa como mi madre te diría que no. Ah, vale, porque... que es por superstición. Claro. Vale. Pero gente que va a la moda te diría que sí, y de hecho llevamos viendo ya un par de años cómo incluso marcas tipo Aristocracy, Cartier y demás están combinando en la misma pieza piezas de oro blanco y oro amarillo. Vale, o sea que no hay que ser racista, bueno, hay que ser racista nunca, pero con el tema del oro tampoco. Puede ser negro, negro. ¿Hay oro negro? El petróleo, pero eso no tiene nada que ver con aquí. Bueno, da igual. Será platino. Claro, no sé. Es oro negro, pues eso es otra cosa. El oro... Ay, ¿cómo llaman el aceite? Al aceite también le llaman el oro de algo. El claro. Oro amarillo, sí. El oro líquido. El oro líquido. Ay, de verdad, es que estoy hoy con... Ni que fuera lunes y llevásemos unos días de fiesta. El oro líquido. Al final me doy cuenta de que el término oro se usa para mucho, ¿eh? Bueno, para cosas sí, valiosas. Sí, total. Bueno, claro, que el lo tiempo que iba a decir, es oro. El tiempo es oro también. Como ahora mismo nos estarán diciendo que cortemos. Todo es oro, menos lo todo. Que no es oro. Bueno, vamos a... Que ya nos estaba poniendo el compañero, en este caso un bolso. Sí, y bueno, ¿qué complementos tenemos en bolsos? Pues tenemos el crochet, que lo llevamos viendo también. Es que en realidad no han cambiado mucho las tendencias, pero este año lo vamos a ver todo mucho más intensificado. Los bolsos de crochet, por ejemplo, que lo llevamos viendo en tops y demás, pues el crochet está súper en tendencias, un más también. Luego, el crochet me suscita sentimientos encontrados porque, claro... Tú puedes llevar un bolso de crochet, bueno, siempre lo puedes llevar, ¿no? Pero que lo veo yo más adecuado, por ejemplo, si estás en Ibiza, estás paseando por Puerto Banús, que a ti te gusta mucho, ahí lo veo. Ahora, si a ti te pilla en Cuenca, que a lo mejor estás viendo las casas colgadas, claro, pues ahí sí, no sí. Veo yo que pegue un bolso de crochet estos. Ya, bueno, pues es que también yo he adaptado un poco las tendencias a donde estamos, ¿no? Aquí a Alicante, pues un claro, bolso de crochet para irte a comer a San Juan. Claro, claro. Pero en realidad, en Cuenca, yo me pondría un bolso de crochet, pues me pondría este bolso. Ay, que mono. Es otra de las tendencias, un bolso mini. Pero si es que ahí ¿qué no cabe, cabe ahí? Nada. Ya, bueno, pero mira qué bien decoradito está ahí con el cinturón y tal. Oye, pues te cabe las moneditas para ir a por el pan, fíjate. Ah, es verdad, siempre decimos lo de ir a por el pan, que no se pierda esto. Claro, claro. A mí estos bolsos pues unas mini... moneditas, tal, pues tú estás en Cuenca, pues te pones tu bolso grande y el bolsito pequeño. Ay, qué bonito, como una complemento, matrioska. Si es que es un complemento, claro. Es un complemento muy pequeño, que es que parece que se lo has quitado una muñeca y lo has usado tú, lo veo muy pequeño. Pero es que el bolso este te podrá costar 500 euros tranquilamente. Lo estaba pensando ahora mismo, digo, que el tamaño no nos confunda porque quizá ese bolso vale como nuestro sueldo casi. Bueno, como claro. El tuyo seguro que no porque aquí, bueno. Vale, de lo bueno, que saques aquí vemos no vas a poder. Por último vemos el capazo de Loewe que este es sí que me gusta, ya ¿ves? Un mítico. Es el mítico, es una pieza simbólica ya de la marca. A ver si salgo ya de esto. y bueno, de hecho, lo tenemos en muchas grandes superficies ¿sí? que lo han copiado para esta temporada. Incluso se puede personalizar y demás. Y es que, en realidad, esto también lo veo como muy costero, muy de playa, muy para ir a pasear y tal. Pues bueno, a ver quién se apunta a usar el capazo. A mí me parece que a es muy chic, ¿no? Para llevar así en verano. Sí, me parece, y además cabe todo, que yo soy persona, tú sabes que yo soy señora, de que me gusta meter todo en el bolso por lo que pueda pasar. Y este, mira, lo mismo te he dicho una cosa que te digo otra. Este sí que me gusta. Este, si alguien me lo regalase, por ejemplo, pues ya se ganaría mi corazón para toda la vida. Este sí que me gusta, claro. ¿Ves? Y entonces el capazo no puede perderse. Hace ya unos años que lo vemos, que está muy de moda. Y como hemos dicho muchas veces, ya ha traspasado la frontera de la playa y ya el capazo se puede ir para ir al cine, para ir a cenar, para lo que haga falta. Bueno, y te llevas este sí, capazo a la sí, pero como que solo ubicado en temporada de primavera-verano. Sí, claro. Que no me vea nadie en enero llevando un capazo, porque es un poco claro, cari, ahí es que contradictorio. Viene del mercado. Pero eso es lo claro, que iba a decir, es un poco contra... este en concreto de Loewe, claro, si te lo llevas a la playa, igual estás más pendiente de que no te roben el bolso que otra cosa, porque tampoco, barato tampoco es. Bueno, también te digo en que el mar, se pueda permitir un capazo de Loewe. Y con un ojo mirando el capazo que no se lo vayan a llevar. Ya, pero ¿qué es lo que te digo?
quien se pueda permitir este capazo de Loewe no va a estar pendiente en el agua claro. de si le quitan el capazo. No está en el postiguet con un ojo mirando el capazo y el otro disfrutando. Efectivamente, en el postiguet no está, ya te lo digo yo. Vale, bueno, me ha gustado mucho. Yo creo que todavía tenemos una tercera imagen, una última imagen, perdón. Creo, ¿eh? No lo sé. Si no, podríais estar viendo el capazo este pasar una y otra vez, porque llega a ser hipnótico, si te das cuenta. Sí, última imagen y pues ya tenemos sandalias. Los zapatos. Otra, pues volvemos. Es que los zapatos en realidad vuelven los 90 y los 2000. ¿En qué forma? Pues la horma es mucho más cuadrada, la punta, y luego tenemos el modelo Chong, que como dije el año pasado, Chong es tanga y es la sandalia de dedo, ¿no? ¡Ay, Dios! Y... pues, pero si yo no lo sabía. Tiras, bueno, es que por ejemplo el modelo este rojo es que lo tiene todo. Color, tiras, la sandalia de dedo, el tacón, lo tiene todo. Claro, se llama y por ejemplo la de tong, la de tanga. Qué término más elegante. Efectivamente. Y anda que no duele. O por ejemplo la que tenemos no en medio, que es un mule, ¿no? Y que está destalonado, pero bueno, tiene así modo sandalia, que a mí... en lo personal me recuerda mucho, me recuerda a las señoras que podemos encontrar en Benidorm con sí, ese tipo de sandalias. Sí, también. ¿A que sí? Y bueno, es que ahora que has comentado, tú sabes que yo soy fanática de Benidorm, bueno, y tú también. En Benidorm y en todas partes, en zonas playeras, existe esta chancla, porque claro, hemos hablado de sandalias y otras cosas, la chancla. Pero existen también chanclas que tienen esta plataforma de la que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Como muy tosca y todo es como de caucho. Como sí, estas, además que solo, pero sí, caucho, que esto solo flota llevan, y puede recorrer y el estrecho de dedo, subido en ellas. Claro, encima de dedo que va chancleteando mientras va andando. Claro, además solo lo lleva un tipo de señora. Sí, esa sí. Zapatilla solo la lleva un tipo de señora. Entonces, ¿sabes qué que tipo lleva de señora su tupé, es? Su pelo ahuecado. Exactamente, ¿no? La que lleva las uñas pintadas, flores. Claro. De esa rojo. Señora es la que lleva las uñas pintadas o de rojo o de un color gris metalizado. Un metalizado siempre viene bien al color de la uña. Nácar, ¿no? Bueno, oye, como analistas de la sociedad es que no tenemos precio, ¿eh? Bueno, que sí. Pues mira. Pues nada, y la sandalia de dedo es lo que se va a llevar, es otro más. Tenemos las plataformas y la sandalia de dedo. A mí me encanta esa sección. O sea, que vaya la gente, los claro. telespectadores, desempolvando del armario lo que llevaban hace 20 años, sí. que vuelve. Si es que todo vuelve, ¿eh? Ay, bueno, qué lástima. Es que estaba yo pensando en mis cosas, porque esta sección me gusta mucho porque tú nos traes cosas súper estilosas y en tendencia, y yo soy aquí, doña Urraca, que está todo el rato intentando criticar, pero porque es que, por ejemplo, lo del dedo, yo lo hago con total honestidad, es que no me parece cómodo, ¿sabes? Pero bueno, sí, la moda es la moda, ¿sabes? Ay, pensaba que Jordi me estaba escuchando súper atento y digo, ¿por qué no me dice nada? No, es que se ha congelado la imagen. Bueno, por suerte habíamos llegado al final de la sección, así que yo creo que ya podemos dejar a Jordi en el limbo de internet flotando. Bueno, luego lo recuperaremos, a ver si damos con él. De momento que se dé por despedido, luego lo verá o se lo contarán en casa, que le hemos despedido calurosamente como siempre. Ah, mira, están intentando recuperar la conexión con Jordi, que no se pierda esta costumbre. Jordi... Sí, sigo aquí. Vale, perdona, es que yo ya te estaba despidiendo en es diferido. Me estaba poniendo ya rojo y todo. Pero mira, los compañeros han querido que te despidamos en directo y esto me gusta. Esto es que esto da una gran muestra de su calidad como personas. Gracias Jordi, por aceptarme de nuevo. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A vosotros. Te espero próximamente. A mí, como no se me ven los pies, te iba a decir, estaremos bien calzados como siempre, pero como no se nos vean los pies... La gente no sabe, igual podemos llevar aquí pues un trozo de papel albal a modo de sandalia, podría ser. Bueno, Jordi, lo dicho, cuídate mucho y te espero pronto. Gracias, Mara. Nosotros pues nos hemos quedado sin más tiempo. ¿Mañana qué día? Mañana es miércoles, o sea que estaremos de nuevo aquí a las 7:30 aprox de la tarde, así que muchas gracias por habernos acompañado y os dejamos con toda la actualidad de la comarca en Info Alacantí.